Yo casi noto mucho, cuando he venido una vez últimamente, la diferencia tan grande de los inviernos de antes, es sobre todo los suyos y los cheirores. O sea, los suyos de cuchillo. Claro. Antes, en el momento no había antes, siempre. No había ni un día que no Es que en suena todas las un calles cuchillo había un para allí, cuchillo, era vengan y matanzas. o cheirol de los fieitos cuando se quemaba, Sí. o de la calabaza De cuando todo, de acudía para hacer todo, las de murciélagos. Es que antes todas las familias tenían un cuchillo, una Y boina para ahora hacer la es matanza. invierno Todas las familias. totalmente diferente. En ese sentido, para mí, totalmente diferente. Por lo menos, ok, guardo de pequeño, claro, los recuerdos se traicionan a veces, pero es muy diferente, muy diferente. Pero si empiezas a pensar, sí que te Aquellos empiezas a fíos de acordar antes, de todo. aquellos cuchillos, aquella. Y ahora, Ya, mismos las caballerías por por las las calles calles cuando se puso. sonaban las ferraduras. Sí. Ahora no, Un paso de las solo soy en caballerías, lo ganado coches. por las calles. Claro, bueno, ahora soy Cabras, en coches. ovejas, Por invierno, todo como por te las digo, aquellos calles. días de invierno cortos de mañanas, aquellas así tan oscuras y tal. Y de repente yo, ha subido un cuchillo que estaban matando. Después, ok, malo. Después, y ahora no hay absolutamente nada. Todo. Coño, de tal forma que. ¿Cómo era Matanza? ¿A Matanza? Uf, eso es muy vivido. Era La matanza era matar los cuchillos en la calle. Y mi padre era un Era dos un carniteros que acontecimiento mataba. familiar, Sí. social, porque claro, La familia se se juntaba toda mataba gente, cuchillo. taisuaban a agarrar. Ya se empezaba a aisuar cuando agarraba su cuchillo, se mataba, pues eso, a mano. Había que preparar todo un par de días antes. Había que prepararlo, Tienes que claro. preparar ya calabaza. Calabaza, que íbamos antes las los señores de calabaza. Había un montón Porque, de calabazas ya claro, preparadas y había que para codela. cuando mataran por la Había sangre. Que empezar mondar la jugazuela. Claro, ¿Mondado una hoy? azuela, ¿Lo una hacemos azuela. hoy también? Con una azuela podrían mondar la calabaza. Después delante. cortala, después fue el calabaza, cachito. Bueno, así o así, de un Después golpe. fue el cachito, después Cachita, codela, después ponerle encima las peiras para. Para que den un sí. saco de Claro, tea para que tirara y agua ese para fuera. tipo, si yo Bueno. te digo, hay dos señores que a mí Eso afecta me mi faltan, madre y me faltan ahora en invierno aquí en un lugar. En un saco de tea. Claro, con un peiroscoti para que. Me vaya y dilo a mí. Pues ese con señor un calabaza de calabaza mi es los que ahora no tuve faltar en invierno en un lugar cuando he venido. Después ya las mujeres se encargaban de prepararlo a prueba de chorizo, a prueba de murcela. Los asados que se preparaban enseguida. Los asados, que se llamaban, de oso, en plan de broma, las tripas de cuchino. Se llamaba asaura, creo que Pero se llamaban enterros, en plan de broma. Sí, enterros. Un enterro. Se aprovechaba todo. ¿Fuías el de magro o de fígado? Se aprovechaba todo. Y se quitaba directamente en o borrallo, en la brasa. Por lo menos me gusta más, si después le empapas un piquito a ceniza que te quedaba, le empapas un piquito con un trapo o algo, con un papel. Nadie probaba nada hasta que no venías con una lengua hasta de la verdad y por si a trichina. Por si tenía trichina. Todo el mundo iba con los platos y a lengua no. Y aquí, como no había apenas. No se le había de aquí. Estaban con la lengua aquí, ¿cómo que se venía llama? Veterinario. Veterinario. Sí, para mirar la lengua. A veces había que ir a Vilamel, porque aquí casi nunca había veterinario. Y me acuerdo después sí, de que mi padre sí, subía a Vilamel también a Levala, pero viñan aquí también. Y me acuerdo además. Viño veterinario que en el tiempo dan matanzas. O mejor se ponían de acuerdo y mataban un montón de cuchinos, un montón de familias al mismo tiempo. Ah, y sí. Me acuerdo que aquellos años ya un carnicero no llegaba, porque primero era todo cherepi. Después de tu cherepi ya vino mi padre y Casildu y Mingu. Había mucho, después, ¿Ah, de Matanchi? Y andaba, ah, sí, Mingu, el padre de tío Mingu, había muchos, ¿no? Y Mingu Pichinchi, Chubagullu, este también. Esos son los años antes de mi padre y de esa gente. Y después ya eran ellos, pero me acuerdo que se iban todos a matar. Pues era. Tengo que matar al cuchino aquel, tengo que matar al cuchino otro. Y hasta que no se pasaba a prueba de la trichina, normalmente en la lengua, se lavaba lengua a analizar. La lengua y un cachito de algo, no sé, un cacho de magro, un cacho. Ah, sí. Había que lavar la lengua y un cacho, que aún se le quiera, si era figa o era. Mi padre solo era, me acuerdo que era lengua, llevaba lengua entera. Y también solo me acuerdo de la lengua. Un corte, y solo me acuerdo de la lengua. Pero solo me acuerdo un cachito de carne más. Y si ya estaba eso libre no me de trichina, cuenta, solo ya me se cuenta daba. De la lengua. O visto, bueno, sobre todo al principio, eso, así lo recordé, os enterro que ese día. O cachito de magrito en o borrallo, a mí me gustaba de vejiga, y a comer. Después ya, pues eso, a probita de. Ya se guisaba todo, en las artesas aquellas de antes. Con cuchillo se feía todo, se aprovechaba todo. Y las tripas para hacer los chulizos de oso, las tripas gordas. Era un acontecimiento social, claro. Como que la máquina de manela. Social y económico, porque tenía esa comida, digamos, para. A mí me ha tocado pinchar los chulizos. Os digo, las mujeres feían los chulizos. Eso era cosa de mujeres. Y ordagalitos con tapón de botella con más alfileres. Pero piquinino de ordagalitos se llamaba botetti, que era piquinino y gordito. Sí, eso nos lo feían por ordagalitos. Se feían siguiente. Ese hotel y pasaste. Es que nos feían a todos los ordagalitos de casa, nos feían un botetti. Un chulicito piquinino. Y luego a ti para pincharlo tú. Para que le tuvieras cariño. Churizos de oso. Churicitos de oso. Sí. Venga, había churizos de oso. Claro que si se feían con las tripas churizo de bo, cochino, churizo de la gorda. O oso ya ven piquetos. Claro. Sí. Churizo blanco. Eran gordos. Churizo de olbó. Me acuerdo de con la tripa de cochino, las tripas tripa gordas. Tripas gordas se feían churizos. Si tío Paire Mayri carniceros, ¿cómo no voy a saberlo? No estaba rico en el modo un cacho de churizo de oso, Uf. Porque da un sabor.
extraordinario. Se chupaba el osito aquel cuando, oh, cuando estaba en Guarmodo, chupaba después el osito que parecía. Menos sabor daba. Después el chorizo del bosque. Y o jamón a colgarlo a la paca hasta que estuviera. Bueno, primero salalo. Primero aquel salalo y poner sal. También peiras encima grandes. Poner el peiro suena gordo. Para que echaran a sangre que tenían dentro, para que escurrieran. Para que escurriera toda sangre. Y bueno, día que, se estrenaba o jamón, eso era una festa. Y a, oye, pero a matanza también cuando se feía había que tener cuau que no se pusiera la matanza, que no se pusiera la que no se pusiera el tempo húmedo, pues si no había que feli fogo. Y en aquel fogáis que no había chimenea ni nada, que colgaban los chorizos todo el techo con fumo, se afumaban, bueno. Si viño tempo de hielo 4 o 5 días era bo, si helaba era bo. Pero si ponía tempo de agua húmedo había que feli fogo, pues si no se perdía. Para que se fuera humear. Y fel fogo y fuego a ver si de fumo, a ver si así se. Claro. Todos los chorizos colgados. Y nosotros de baixo comiendo y toma pero de fuego, que te goteaban a grasa dos chulitos, plin, plin, te goteaban en la cabeza, porque feíamos todo un fogal, solo teníamos un fogal con un par de alcobas.